Ahora sí, tenemos el texto correspondiente a la clase, la mitzvah. Essa estrutura, esse requadro que está acá, ele está extraído, esse conceito, esse gráfico, a partir de preliminares, el párrafo número 10, que va a hablar de los mandamientos. Vamos dar una miradita, primeramente en la lectura solamente del párrafo con la traducción en el español, y después vamos a venir aquí a desarrollar el concepto. El alumno podrá en preliminares leer los comentarios, desarrollar, y vas a ver que la temática que está ahí pareciera que ella no apuntara hacia otro. Esto es lo bonito de una festividad, cuando yo hago subir la savia desde la planta de los pies hacia arriba. Entonces vamos allá primeramente a preliminares del párrafo número 10. Y la lectura lo vamos a hacer en el Zohar con las anotaciones a los comentarios de Rabbi Yehuda Ashlag, más conocido a veces como se dice el Zohar negro, este de aquí, eso. Esto. Él trabaja solamente aquí con preliminares, los 260 párrafos de preliminares. Vamos a ver el párrafo número 10. Y en verde está aquí, mi y ma. Mi es arriba y ma está abajo. Va a estar hablando del Zerampín, va a estar hablando de Mahú, de todos esos detalles, y hay los comentarios. Los comentarios que están aquí, mira, lo vamos a pasar a todos estos comentarios, es lo que vamos a hacer en una forma especial relacionados a las mitzvot, lo que ellas son, a todo esto de acá. Es lo que vamos a ver en esta microcápsula. Nosotros no vamos a analizar detalle a detalle, vamos a hacer el paneo general, exactamente. Y la lectura de ese párrafo 10 dice, ¿estás bien? Tenemos aquí el mío. ¿Quién creó esto? Esto está en Yeshayahu 40:26. Es la estructura que trabaja. Mío. ¿Qué significa quién? Delimita el cielo de arriba. Está viendo aquí está Akadosh Baruj Hu, que es Yeshut dentro de la estructura de la Sefirá Divina. Yeshut es Israel, Saba, Vetevuna. Y Ma, que es Keo, que es una pregunta. Mira, esto está en Eclesiastes 1:9 con todos los elementos. Delimita el cielo por abajo. Entonces, mi es arriba y ma es donde estamos nosotros, que es el Zerampin y Malhu, toda nuestra parte emocional, que es el son. Y esto es lo que heredó Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob es la Sefirá de Tiferet. Él se encuentra justamente a la mitad entre mi y ma, entre el cielo de arriba y el cielo de abajo, que brilla de un extremo al otro. Então, o que quer dizer? Aqui entra as mitzvot, neste elemento de acá. Está brilhando. Por isso, é aqui onde Adão veio de um extremo ao outro do universo. Uma vez mais, ó. Desde um extremo, que é mi, hasta o outro extremo, que é ma. O que quer dizer? Desde arriba hacia abaixo. Isso, desde mi hasta ma. Isso é o que via ele Adão. Porque ele Zerampin, que es Jacob, se encuentra justo en el medio entre el Yeshud y Malhut, ¿no? Por eso es la sefirat central, ¿no? En toda la estructura del árbol de la vida. Por eso está escrito, Mi Bara Ele. Mi es Yeshud, y ese Mi Bara Ele está en Yeshayahu 40:26. Mi es Yeshud, y Bara creó, es el concepto de crear entre Mi y Ma, y Ele es el Zerampin, más Malhut. Entonces, con Mi y Ele se forma el nombre Elohim. Todo eso es la estructura de la mitzvah. Y este Mi y Ele, tenemos los videos, se forma el nombre Elohim. Entonces, ¿todo esto qué es? El primer capítulo de Bereshit, donde trabaja Elohim.